disciplina y todo, pues. Si explota o se acaban. Se compone, se descompone. Sí, pues. Y por ello lo hace uno. Dan motivos. Dan motivos, ¿no? Sí, igual doña Cristina me ha dado consejos de que regrese yo con ella, pero ya vengo las cosas no muy. Yo no sí muy le digo, ve con ella. Ya hay problemas, siempre va a haber, ya ves. Mira al nene, pero digo yo, qué bonito. ¿Cómo la trata también? ¿Cómo le dice? El nene necesita de su papá, le digo. Lo va a ir a ver, lo va a ir a ver, pero no es igual que cuando estén juntos, pues. Sí, porque yo me he dado cuenta con Giovanni. Y el nene empieza a jugar en la cama y juega. Y bonito se mira, pues. Bonito fue, y ahí como usted dice, sí. Va que hay un niño. Ajá. Si se lo lleva a ella, ella se junta con algún otro hombre, el hombre no le da buena vida, sí. Y él lo va a hacer. Si juntara, otro, o sea, problema, ajá, peor. Y si se da no llegara a eso, mejor se uniera. Ajá. Y si se va con él y el nene, él busca otra mujer, a la mujer. Ahí y está yo, el problema. Contale que así no está bien. Sí, ajá. Puede estar bien el nene, pero en medio de ellos dos. Sí, ajá. De los verdaderos papás. Ah, sí. De repente el padrastro, la madrastra la va a agarrar a puros escobazos. Y ya lo va a meter. Uy, no sé. Sí, es cierto. Ni se ha nada, ni y si pasa, porque yo he visto esos casos, puede que. Sí. Uh-huh. De que hay una mujer que se juntó con un hombre que tenía un hijo y el hombre explota más a ese patojito que no es su hijo que a los demás. Imagínate. Ajá, lo pone a trabajar más duro y cuando no aguanta le mete sin chazo. Sí, yo lo vi. Hablando, y él una vez llegó llorando conmigo, me dijo, mira, mi papá así me hace. ¿Pero por qué? Pues no, es que yo no soy su hijo de verdad. Y llorando con mi hijo de puta, con razón, pues. Qué dolor tan grande. Pero era grande, el nene tenía como 12 años, 13 años. Ay, y solo eso, llegamos a pensar que igual va a ser el tuyo también, porque me debe la edad y si busca otro hombre, así le va a ser. Porque si cualquiera de los dos va a quedar igual, en el niño. Pues eso. El niño no va a quedar fuera de los dos. No, va a quedar en alguno de los dos. Porque lo mío primero es ser madre, una mujer, que importa. Madre, lo más importante. Pues ya me voy, disculpen a Cristina, no, no lo tomen tan a pecho. Te vas. Yo solo la mandé a llamar para que aclarara eso. De ahí para allá no quiero que usted lo tome personal, porque igual. No me gusta que ponen a pelear el pleito, nunca sirve. Se pueden enfermar. Sí, igual no lo tome tan a pecho, porque igual su hijo no soy para que se enfoque usted en eso. Solo como un consejo, un cariño que nos ha tomado, ¿va? Se acuerda que soy su sobrino, de lejos, digamos, más de mi tío, pues. Sí, no tómelo usted así porque no quiero que le afecte eso. Porque mala onda, y después se pone mal, y después chipilín a uno, ¿no? Relájese y disculpe que la fui a traer, pero fue por aclarar eso, usted. Y ahí estamos, ya, sí, ya me voy. Cuidado, pues. Mira, mañana. No quedó nada. Vaya. Sí, yo lo llevo. ¿Ya se fue? Sí. Pues. A ver. Ay, Dios mío, por tal que no se llevó a ninguna solución. No, pues tal vez se le hicieron hallar algún acuerdo, pero como es que él también va, le dijo, o ofendió a la Daisy diciéndole una mala palabra. Digo yo, se enoja, ¿cómo se enoja? Pues que lo traten a uno así. Uno es humano para no es que no siente uno, pues, que lo tratan mal a uno. Como le digo, él me dice algo. Yo no estoy a favor ni de él ni de la Lance, no me gustaría, volver que juntan ahí los dos. O que no se sería traten mal, pues. Que se volvieran, pero que pongan de parte también, tanto como él y la Daisy. Sí, pero sí, yo miro que sí se quieren, porque se que quiere no se quisieran. Está celando, mire, se eso lo está celando, dice que no sé qué. Que me imagino, estás chateando con él, ya vio. Uh-huh. Le dio el teléfono y no quiso. No quiso, o sea, ver. Sinceridad, es que nos tiene en la cabeza. Que se comprendan, va, lo que
bueno, así como ellos de que ya han vivido, bueno, ya vivieron unos sus añitos ellos ahí de casado, ¿verdad? Y no creo que en ese tiempo que ellos vivieron no se conocieron. Además de casados, pues fueron novios y para terminar peleando como así, ¿verdad? Como que no. Porque, bueno, yo no sé cómo sería una relación así, ¿verdad? Tal vez hablo porque no he estado en un caso así, pero en mi pensar mío es de que si ya fueron novios, vivieron unos años de casado, no creo que en ese tiempo, ¿verdad? No se terminaron de conocer, ¿verdad? Sí, hombre. Pero ahí sí de que... Bien. No, bien, se termina de conocer, papá. Se termina de conocer. No. Imagínate uno como papá ni termina de conocer a sus propios hijos. No. Tal vez uno como papá, ay, chulo mi hijo, no hace nada. Está en la calle drogándose, con cualquiera anda fusilando allá. Vaya, ahí estamos y no termina de conocer. No está. Sí. Pero bueno, es lo que dice Kevin, también es cierto. Los hijos son de uno cuando están adentro. Cuando están ahí para la calle, no la sé calle qué es lo que van a hacer. Que, igual uno igual no puede ir detrás. El marido también. Ajá, igual una mujer. Dice, mira, me voy. No va a decir, solo eso vaya bien. A ver, va, uno no sabe. En la casa uno mira qué está haciendo. Como digo yo, valió, que el hombre pasa cosas mejores que no uno, porque una mujer es más desacreditada. Es igual que doña Cristi. Viene él aquí, se fue, ahí ya no supo nada ella, no, y no agarrar un camino de bruto a seguir, pues el hombre sí, mañoso. No, yo no lo meto, yo lo miro que se va, pero se fue. Ya, ahí, ya eso ay, es lo nada que ver. Se va a esperar que regrese, que es lo que sí, toca. Ajá. Que sí, viene. Bien, pero como dice usted, va y ahí nos vemos, dice, no te va, si se entra a la casa, se va a todo chuco, todo jugado. Ay, pues, si puedo, si eso también. Pero bueno, así que. No va a llegar a un acuerdo. Pues no, va a buscar otro hombre. Primero, mi hijo, la estoy en la chica de colorea. Primero, voy a ser mamá, ¿no? Porque vale, hay que pensarlo, ¿no? Para poder hacer otra cosa, pero... para buscar más hombres, pero... Es cierto. Bueno, uno se contenta con los hijos, cachita. No se puede, uno está... ahí está de mamá, ahí está para los hijos. Sí. Chingados, sí. Conforme uno le da amor a los hijos también con un hijo. Sí, siente que tengo al lado a mi hijo. Es más, sí, es cierto. Siente hombre, pa, qué chingada. Pues vamos a decir. Tengo lo más valioso de la vida. Cuidado porque limpiate porque te va a picar la cabeza, a mí me picó. Come que lo mío, si no se da, pues lo mío. Pues es sí. Es ahí el sí, primero, que... mamá, ¿va? Sí, es cierto. Primero está mi hijo ante todo, ¿ves? El amor de una madre, pues siempre, de una mujer, pues siempre se lo dará todo al hijo, ¿verdad? Ah, sí. Sí, eso pues. No se llega nada, pues no se llega, va. Y buscar a otro, sí, porque la. Que venga otro hijo de la tanta madre, tocarle un pelo a mi hijo, que pues, vaya, me quedo sola yo y estar con mi hijo ahí. O a usted también, ¿verdad? Porque el hombre. Sí, hombre, ya segundo ya. Madre. Le vale todo, le que le vale madre. Madre. ¿Cómo lleve? ¿Para qué? Mejor. Va a estar bien así. Todo sí. Uno en su casa, por ejemplo. Está tranquilo, va. Después viene alguien y le mete el dedo, ya sale todo, así se altera uno. Sale todo con el que. El que la busca lo encuentra. Sí. Ay, que no ponga. Pero ahí sí lo que se le recomienda. Él fue el que lo fue a traer ahí, en un momento dijo, voy a traer. ¿Qué? ¿Todo pasa o todo se queda? Es igual. Todo pasa. Ah, sí. Yo digo una cosa, que si uno se siente limpio en todo, no necesita uno, pero ni jabón para andarse limpiando. Ajá. Eso va, debe ser uno el que debe enfrentar sus cosas. El que tiene la cara chuca, sí se tiene que limpiar, ¿va? Pues sí. Uno sí es limpio ahí. No tiene por qué andar cometiendo tantas cosas, pues. Okay. Sí, hay que saber qué van a hacer ustedes, ¿verdad? Ya que pues ustedes ya son personas adultas, pues saben cuáles son sus problemas de ustedes, todo lo que han vivido, lo que han pasado, ¿verdad? Y pues si en esos no se soluciona nada, pues es de dejarse tranquilo el uno hacia el otro, ¿verdad? De no celar, de no decirle nada, ¿verdad? Pedirle a Dios también.
Sí. Para sus vidas de ellos. Y si ustedes toman la decisión de... Por esa pareja. Sí. De volver a unirse, pues, que lo hagan sin ningún... Sin ningún problema, ¿verdad? Si te mira vos a mí, chico, a mí me da, chico.